día, niños y niñas. Es un placer estar compartiendo con ustedes esta nueva clase. Mi nombre es Delis Filadelfa Sierra Ortiz, docente del Centro Regional de Formación Permanente Centro Suroriente DGDP. En esta ocasión vamos a trabajar con segundo grado en el área curricular de matemáticas, con la unidad 12, el tiempo. La lección número 2, midamos el tiempo. El objetivo es encontrar la hora y el tiempo usando el reloj. El contenido es midamos el tiempo. Este contenido lo encontramos en la página 125 del cuaderno de trabajo y página 163 de la guía del maestro. Continuando con la clase, vamos a observar la imagen que tenemos ahí. ¿Qué es esa imagen, niños? Ah, muy bien. Una niña. ¿Qué está haciendo esa niña? Muy bien, haciendo las tareas. Muy bien. ¿Y a qué hora está comenzando a hacer las tareas la niña? Ah, muy bien, a las 2:05. Pero aquí Ángela tiene un problema y lo vamos a leer. Ángela inició la tarea a las 2:05. ¿Observan el reloj, niño? ¿Qué hora está representada ahí? Ah, muy bien, las 2:05. Y tardó 1 hora y 15 minutos. ¿A qué hora terminó la tarea? Fíjense bien, ¿a qué hora inició? A las 2:05. ¿Y cuántos tiempos se tardó? 1 hora y 15 minutos. Entonces, ¿a qué hora terminó de hacer la tarea, Ángela? Ahora observemos la siguiente imagen. ¿Qué está haciendo Ángela ahí? Ah, muy bien. Ángela va a jugar. ¿Y por qué Ángela va a jugar? Ah, muy bien, porque ya terminó las tareas. Pero ahí tenemos una interrogante que nos hacen. ¿A qué hora terminó la tarea Ángela? ¿A qué hora creen ustedes, niños, que terminó la tarea Ángela? Si se tardó 1 hora y 15 minutos y inició a las 2:05, ¿a qué horas terminó entonces de hacer la tarea? Piensen. Ah, muy bien. Aquí me dice este amiguito, yo conté a partir de las 2:05 minutos. ¿Y tú? ¿Cómo lo hicieron ustedes? El amiguito lo hizo, que empezó a contar desde las 2:05. Y si se tardó 1 hora y 15 minutos, entonces, ¿a qué horas terminó la tarea, Ángela? ¡Ah, muy bien! Ahí están las agujas en el reloj que están representando la hora que terminó Ángela de hacer la tarea. ¿A qué horas terminó, niños? Miremos el reloj. Miren, la aguja pequeña está marcando las 3. Y la aguja grande está marcando en el número 4. Y como ya hemos dicho que vamos a contar del 12 al 1 hay 5, del al 2 hay 10, al 3 hay 15 y al 4 hay 20. Entonces, ¿a qué horas terminó Ángela de hacer la tarea? Ah, muy bien, Ángela terminó a las 3 y 20 minutos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo se tardó Ángela en hacer la tarea? Ah, muy bien, 1 hora y 15 minutos. ¿Y a qué horas comenzó Ángela de hacer la tarea? Inició a las 2:05. Muy bien, entonces Ángela terminó de hacer sus tareas a las 3:20 minutos y después se fue a jugar. Bueno, vamos a continuar con la clase. Y aquí tenemos un problema y lo vamos a leer. Dice, Suyapa empezó a estudiar en la casa a la 1 y continuó durante 2 horas. ¿A qué hora dejó de estudiar Suyapa? Entonces, fíjense bien que ahí tenemos los dos relojes. El reloj que representa la hora que comenzó a estudiar Suyapa.
Y dice que continuó durante 2 horas. Entonces, ¿a qué hora dejó de estudiar su yapa? Vamos a ver si inició a la 1 y continuó durante 2 horas más. Entonces, ¿a qué horas dejó de estudiar? Vamos a colocarla en el reloj que nos aparece el signo de interrogación porque no sabemos a qué hora dejó de estudiar. Solo nos dicen que se tardó 2 horas después de la 1. Entonces, ¿a qué hora, niños? ¡Ah, muy bien! Terminó de estudiar a las 3 de la tarde. Y ahí tenemos las agujas que están representando las 3 en punto. Entonces, la respuesta es a las 3 en punto. ¿A qué hora dejó de estudiar su yapa? A las 3 en punto. Continuando con la clase, ahora aquí tenemos el problema con Enrique. Y dice, lo vamos a leer todos, dice, Enrique estuvo jugando en el jardín durante 50 minutos. Desde las 10 de la mañana, ¿a qué hora dejó de jugar Enrique? Entonces, aquí tenemos los relojes. Es el mismo problema anterior, pero ahora Enrique está jugando. Entonces, dice que estuvo jugando en el jardín 50 minutos y que comenzó a jugar desde las 10 de la mañana. ¿A qué hora dejó de jugar entonces Enrique? Pensemos. Si comenzó a las 10 de la mañana a jugar y jugó durante 50 minutos, entonces ¿a qué horas terminó de jugar Enrique? Vamos a ver, pensemos. ¡Ah, muy bien! Terminó de jugar a las 10 y 50. ¡Muy bien! Entonces, miren, las agujas están representando a las 10 y 50 terminó de jugar Enrique. Ahora, niños y niñas, tenemos el siguiente problema. Y dice, Aida dibujó en la escuela durante 35 minutos, desde las 7 y 15 de la mañana. ¿A qué hora terminó de dibujar? Pensemos, dice, Aida dibujó en la escuela durante 35 minutos. Comenzó a las 7 y 15 de la mañana. ¿A qué hora terminó de dibujar? Vamos a ver. Si inició a las 7 y 15 y se tardó 35 minutos, vamos a ver, aquí ya tenemos los relojes donde vamos a representar a qué horas terminó de dibujar Aida. Si se tardó 35 minutos, pero inició a las 7 y 15, vamos a ver. Muy bien, terminó de dibujar a las 7 y 50 y ahí tenemos las agujas que están representando la hora que terminó de dibujar Aida. Entonces, la respuesta es a las 7 y 50 minutos. Muy bien, niños y niñas. Ahora vamos a dibujar las agujas en el reloj según el tiempo transcurrido. Miren, ahora vamos a colocar las agujas en el reloj según el tiempo transcurrido. Y miren, aquí tengo los dos relojes, pero uno tiene, ¿qué hora tiene, niño? Ah, muy bien, las 3. ¿Y el otro reloj tiene las agujas? Muy bien, no tiene las agujas, porque se las vamos a colocar de acuerdo al tiempo transcurrido que nos está dando este recuadro. Y dice 2 horas y 10 minutos. Miren, el tiempo transcurrido es 2 horas y 10 minutos y lo vamos a representar en el siguiente reloj. Entonces, si comenzamos, si el primer reloj tiene las 3 y transcurrieron 2 horas y 10 minutos, entonces, ¿qué hora vamos a representar en el siguiente reloj, niños? A 3 más 2 horas y 10 minutos, entonces, ¿qué hora representaríamos? Ah, muy bien, representaríamos las 5 y 10, muy bien. Ahora en el siguiente juego de relojes, tengo representado, ¿qué? Las 9 y 35.
pero dice que transcurrieron 30 minutos después. 30 minutos después de las 9:35. Entonces, ¿qué hora vamos a representar en el siguiente reloj, niños? ¡Ah, muy bien! Las 10:05, porque a 9:35 más los 30 minutos después son las 10:05. ¡Muy bien! Continuando con la clase, niños, vamos a hacer otro ejercicio igual al que acabamos de hacer. Vamos a dibujar las agujas en el reloj según el tiempo transcurrido. Y aquí tenemos los relojes, pero ustedes observan que uno, ¿cuál es la diferencia que hay en este reloj con el otro? Ah, muy bien, que uno tiene la hora representada y el otro no tiene las agujas. Muy bien, entonces le vamos a colocar las agujas que represente la hora que tiene este reloj más el tiempo transcurrido. Y el tiempo transcurrido dice que son 4 horas y 12 minutos. Entonces, a las 7 en punto, más 4 horas y 12 minutos que transcurrieron, ¿qué hora estaríamos representando en el siguiente reloj, niños? Ah, miren, ahí están las agujas. Entonces, ¿qué hora tenemos representada ahí entonces? Si a las 7 y transcurrieron 4 horas y 12 minutos después, ¿qué hora vamos a representar en el siguiente reloj? Muy bien, las 11 y 12 minutos después. Muy bien, las 11 y 12 minutos. Muy bien. Ahora, en la siguiente imagen, ahí tenemos los dos relojes, uno tiene las agujas, pero el otro no. Entonces, y dice que ha transcurrido 1 hora y 25 minutos. Entonces, si después de las 12 transcurrieron 1 hora y 25 minutos, ¿qué hora representaríamos en el siguiente reloj, niños? ¡Ah, muy bien! La 1 y 25 minutos. Muy bien. Bueno, niños y niñas, hemos concluido la clase del día de hoy, recordándoles siempre lavarse las manos constantemente y manténgase en casa. La bendición de Dios permanezca en cada uno de sus familias. Muchas gracias por la atención prestada. Dios mediante, nos vemos en la próxima clase.